Hello everyone. Hello, Bueno, hello. pero hi, teacher. Hello, hello Sandra. Hello Jorge. Hello Imelda. Hello, Hello teacher. Ever. Hello. Hello Vladimir. Hello, good evening everyone. Hello. How are you? How are you today? Fine, fine. Okay. Oh, good, 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 good. Okay, give me a second. Dame un segundo. No tiene como el auricular. No, okay, no aquí vamos, poner aquí vamos automáticamente de cuando hable. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí. Yes. Sí. Yes. No, sí. No, sí. Yes. Yes. Okay, good, good. Okay, excelente. Bienvenidos a la clase. It's good to see you one more time. It's good to see you. Me hace bien verlos. And thank you for joining today's class. Vamos a comenzar en unos minutitos mientras sus compañeros se ingresan. Recuerden, en unos minutos pues yo voy a pasar la asistencia. Ok, cuéntenme, ¿cómo estuvo su día? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Uh-huh. ¿Estuvo ocupado? ¿Busy? ¿Estuvo entretenido, como se dice? Interesting, interesante, interesting, ajá, interesting, interesting, ok, o estuvo aburrido, boring, ajá, estuvo ocupado, busy, estuvo interesting, interesante, o estuvo boring, aburrido, ajá. Uh-huh. Okay. Thank you, Vladimir, for letting me know. Gracias por hacerme saber. Okay, Vladimir. Okay, so welcome everyone. Welcome one more time. So veo que se nos acaba de unir Manuel. Welcome, Manuel. Welcome, Wendy, and welcome, Isis. Okay, sean bienvenidos. Welcome, bienvenido. Okay, vamos a comenzar en un momento. En un momento, okay. Voy a compartir pantalla, creo, veo que se nos acaba de unir Mailing. Bienvenido, Mailing. Good evening, everyone. Ok, para mientras sus compañeros se conectan, me gustaría que me escribieran en el chat, algunos de los saludos que aprendimos ayer. ¿Se acuerda que aprendimos good afternoon, good morning, good evening, how's it going? ¿Se acuerda que aprendimos esas expresiones ayer? Así que ahora quiero que las utilicen y me las coloquen en el chat. Vamos a ver si se acuerdan. Por eso es importante que tengan su cuaderno de notas, porque ahí ustedes pueden anotar alguna oración, lo que se diga, algún vocabulario. Así que vamos, vamos a ver. Yo voy a comenzar. Voy a comenzar con how are you. Yo voy a comenzar con eso. How are you? Ok, yo voy a comenzar con esa expresión que aprendimos ayer. Vamos a ver. Acá yo no recuerdo si al final lleva G. Yes. O es así nomás. Lleva G al final. How are lleva you G. doing? Doing. Ajá. Genial, vamos a ver. Voy a excelente. Comenzar a compartir pantalla en este momento. So welcome. Welcome everyone. All right. All right. Ok. Uh-huh. Vamos a ver las expresiones. I want to see a good evening. Ajá. Good. Good afternoon. Good. See you later. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué más. How's it going? Ok, good. How is it going? Ok. How is it going? Sí. Ajá. Wendy Leonor. See you later. Excelente. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Ok, good. Very good. Ok, ahora quiero que
I want you, because yesterday we learned how to introduce ourselves. We introduce ourselves. Nosotros aprendimos, bless you, Mailing. Bless you. Aprendimos a cómo presentarnos, ¿verdad? Como, cómo decir mi nombre, a dónde vivo, cuántos años tengo y también lo que me gusta. Eso aprendimos ayer, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok. So, yes. Vamos a ver. Lo voy a hacer primero y yo quiero que después lo hagan ustedes. Ok. Hello, everyone. Hello. My name is Pedro Vázquez. I am, I live in Chilanga, Morazán. I am 31 years old and I like, I like chicken. Ok. This is me. Ahora, vamos a ver un voluntario. Vamos a ver. Eso practicamos ayer. Vamos a ver un voluntario. A Wendy. ¿Yo? Okay, Wendy. Wendy and then Sandra. Okay. Okay. Hello, classmate. My name is Wendy. I live in San Camil, San Salvador. I am 32 years old. I like. Oh, nice to meet you, Wendy. Nice to meet you. Sandra, vamos a ver, Sandra. Vamos a ver, a perder ese miedo. Hello, my name is Sandra Peraza. I live in Metapan. I am 42 years old. I like fish. Oh, fish. Le gusta el pescado. Fish. Good. Yeah. Mm-hmm. Ok, good. Yo quisiera decir marisco, o sea, algo en general. Marisco, oh, alguien de sus compañeros dijo ayer marisco. How do you say marisco in English? ¿Cómo se dice marisco in English? ¿Alguien dijo ayer marisco? Seafood. 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 Yes. Se escribe, aquí se lo escribo. Seafood. Seafood. Ok, good. Ajá, entonces María. Entonces Sandra, ahora sí ya sabe cómo decir marisco. ¿Qué es? Seafood. Ok, good. Seafood. Thank you, Sandra. Vamos a ver, ¿alguien más? Vamos a escoger a Ever Giovanni. Vamos a ver Ever Giovanni y después va Imelda. Ever. Hello. My name is... Hello. Hello, my name is Ever Ramirez. I live in Cojutepeque. I am 38 years old. I like milk. Oh, you like milk. Ah, yes, good, good. Good job, Ever. Muy bien, very good. Muy bien. Okay, Imelda? Hello, my name is Xiomara Pineda. I live in San Vicente. I like chicken. You like? What do you like? Chicken. Oh, okay, good. Vamos, uno más. Vamos a ver, uno más. ¿Un voluntario más? ¿Un voluntario más? Sí. Ok, Vladimir, y después va a ir Mailing, porque veo que ambos al mismo tiempo dijeron que querían participar. Vladimir. Ok. Hello, everybody. My name is Vladimir Rodriguez. I live in San Salvador. I am 44 years old. I like to eat pizza. Ok, pizza. Good. Nice to meet you, Vladimir. Mailing. Hello, my name is Maylin Guevara. I live in Santa Tecla. I am 21 years old. I like pasta. Oh, okay, good. Thank you very much. Okay, son las 8 y 9. Voy a proceder a pasar asistencia. Así que, por favor, if you listen to your name, say I'm present or I'm here. I am here. All right, let me see. Let me go and see. Okay. Alba Isis. I am here, teacher. Okay. Alejandra María.
Vania Raquel. Presente. Carlos Vladimir. I am here. Ever Giovanni. Thank you. Okay. Francisco. Okay, Francisco Sánchez. No está. Okay. Imelda Xiomara Pineda. I am here. Jorge Antonio Sánchez. I'm here, teacher. José Manuel. I'm here. Okay, I'm here. Okay. Wait a second. Give me a second. Okay, José Manuel está aquí. Okay, good. Catherine Daniela. Crisia Guadalupe. Maylin Betsabe. I am here. Néstor Giovanni. Oscar Noé. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Sandra Leticia. I am here, teacher. Verónica Argentina. Verónica Lisset. Wendy Leonor. I am here. Y Wilber Ernesto. I am here. Ok, no sé si hay alguien que no lo mencioné y está acá. Puede ser que ya lo haya mencionado de los primeros. No. Excelente. Ok, good. Ok, so now it's time to start our English class. Ok. Today, we will talk about occupations. Occupation is the topic for today. Okay? Today, we will talk about vocabulary. We are going to talk about sentences. We are going to talk about how to ask. ¿Cómo preguntar? How to ask simple sentences con el verbo to be, okay? So our topic is occupation, ocupaciones, all right? So let's move on. This is the agenda. We are going to review, we're going to have a warm-up activity, then we will learn vocabulary, vamos a aprender vocabulario about occupations. Después vamos a review, a revisar, a dar una repasada con el verbo to be. And then we are going to learn how to make yes, no question and affirmative and negative verbs. Okay? Objective. What is the objective? Participants will be able to ask others about occupation. Okay. Tengo una consulta. Recuérdeme, por favor, ¿cómo es que se dice cuando nosotros queremos saber o queremos preguntarle a alguien en qué trabaja? Acuérdeme, por favor. Creo que se me ha olvidado. What do you do? Ajá. Yes. What do you do? Okay. So, entonces creo que vamos a cumplir este objetivo de esta clase. Participants will be able. Dice que los participantes serán capaces de. ¿De qué? De preguntar about their names and their occupations in their workplaces. O sea, vamos a estar aprendiendo cómo preguntarle a alguien acerca de su trabajo y sus nombres. Okay, that is the objective for today. Okay, vamos a repasar. Yesterday, we learned about the verb to be. ¿Se acuerda que aprendimos del verbo to be? Aprendimos que el verbo to be en español es ser o estar. Y que en inglés tiene tres variaciones. The first one is am. The second is. And the third one, el tercero, is are. Okay. Also, aprendimos que lo siguiente. Aprendimos que depending on the subject, dependiendo del sujeto, okay, vamos a aplicar el verbo. Por ejemplo, I am. ¿Sí?
She is. He is. It is. They are. We are. And you are. All right. Vaya, como estamos repasando, vamos a ver si se recuerdan. I would like you to, yo quisiera que you write, okay, type, write, escriban one sentence in English using el verbo to be, okay, one sentence, please go to the chat and type one sentence, una oración, one sentence. Ok, ¿utilizando qué? Puede ser I, puede ser he, puede ser she, puede ser we, puede ser you o puede ser they. Vamos a ver el ejemplo que tenemos el primero. He is a student. Thank you, Jorge. Muy bien, ya Jorge ya escribió su oración. Ok, vamos a ver quién más. You are happy. Excelente, Isis. Ok. Vamos a ver, déjenme preguntarles algo. Miren, ¿qué notan ustedes acá? ¿Qué notan? Vamos a ver, déjenme ver. ¿Qué notan ustedes acá? Miren, miren, miren aquí. ¿Qué notan? ¿Qué notan? ¿Hay alguna cosa que se parezca en todos? Yes. It's a capital letter, mayúscula, capital letter, okay? So when we write sentences, we need capital letters. Necesitamos mayúsculas, mayúsculas. Yeah, we need mayúsculas. Necesitamos letras mayúsculas. O sea, por ejemplo, si ocupo he, si ocupo she. Ajá. Vamos a ver acá, por ejemplo, she is a tercer. Pero borrones. I am tired. Ok, muy bien, Vania. Vamos a ver, Manuel. They are doctors. Muy bien, Manuel. Vamos a ver, Alejandra. Solamente es a wife. Good. Ever, she is a teacher. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Ok, vamos a ver a alguien más. Aquí veo otra oración. Oh, Xiomara. I am in class. Excelente. Vamos a ver, Ovaldo. I am nurse. Ok, I am student. Ok. Probablemente más adelante vamos a ver lo siguiente, pero se lo voy a decir ahorita, se lo voy a dar ahorita, ¿ok? Y es que en español nosotros decimos yo soy un estudiante, ¿verdad? O yo soy una enfermera, ¿verdad? Una, un o una. En inglés, ¿cómo se dice un o una? En inglés. A o an. Exacto, ¿ok? A o N. Eso es en inglés. Por ejemplo, si usted dice I am a student, ¿sí? Esta palabrita que ustedes ven acá, ok, sé que para muchos es un review, ¿verdad? Para muchos está en review, pero para otros esto es nuevo, ¿ok? Vaya, en inglés, a, esta letrita A que vemos aquí, es un o una. Un o una. Esta es en inglés. Por ejemplo, yo soy un estudiante. ¿Sí? O yo soy un... ¿Qué? Okay, puede ser I am what? I am a worker. Soy un trabajador. ¿Sí? Ok. Pero ahora me gustaría mencionarles algo. ¿Cuándo puedo utilizar A y cuándo puedo utilizar AN? Okay, por ejemplo, teacher.
¿Cómo se dice contador? Por favor, recuérdenme, por favor. ¿Cómo se dice contador? Accountant, ok. Miren, aquí pasa algo. Cada vez que yo tenga un nombre con un sonido de consonante, voy a utilizar la A. ¿Ok? Pero si yo tengo un sonido vocálico, puede ser una vocal, voy a utilizar AN. Por ejemplo, I am an accountant. ¿Sí? El otro, I am a teacher. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Cuándo utilizo la A solita? Cuando comienzo con una vocal, con un sonido, quiero decir, con un sonido de consonante. ¿Ok? ¿Cuándo utilizo AN? Cuando tengo un sonido de vocal. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Clear? ¿Por qué les estoy enseñando este A, E y A, N? Porque en las oraciones que me han colocado, ahí por ejemplo ustedes pueden ver y dicen, I am nurse. I am student. Ahí debería decir, I am a nurse. I am a student. ¿Ok? Vamos a ver, Oscar Noé. He is a good student. Good. Muy bien. ¿Consultas acerca de cuándo se utiliza A y cuándo se utiliza N? ¿Alguna consulta? ¿No consulta? No, teacher. Ok, está claro, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Vamos a... deme un momentito. Vamos a continuar acá. Ok. Ok. Vamos. Continuemos. Ahora vamos a continuar acá. Muy bien, muy bien. Perfecto. Recuerden, si hay cualquier pregunta, si tienen alguna duda, por favor, hacérmela saber. ¿Ok? Por favor. Ok, vamos. Esto lo vimos el día de ayer. Ahora vamos a hacer algo. Ok. We are going to play a short activity about job and occupation. Trabajos y ocupaciones charade. ¿Alguna vez han jugado el juego de hacer mímicas? Yes. When you do a mimic and then the other person guess. La otra persona adivina qué están haciendo. Yes. Okay, so we are going to do that. Okay, vamos a hacer eso ahorita. Pero, ¿cuál es la regla? La regla es no talking. ¿Sí? ¿Ok? Ok, no talking. No van a hablar. And solo van a utilizar sus manos. You can use your hands. Hands. ¿Sí? And la palabra que van a hacer la mímica es una ocupación o un trabajo. ¿Ok? Por ejemplo... Vale, ok. Vamos a ver, por ejemplo. Yo voy a hacer ahorita el mío. Vamos a ver. Ok, estoy pensando. Por favor, piensen sobre una profesión. Todos comiencen a pensar sobre una profesión. Profesión. Vale, vamos a ver. La mía, ¿cuál va a ser la mía? Oh, I know. Ok. Pipi. ¿Cuál es? Yes, but what? A driver. Un conductor, pero ¿de qué? Bus driver. Taxi driver. Yes. Taxi driver. Okay.
Ok, vamos a ver, ¿quién es el siguiente? Ya hice mi ejemplo, ahora ¿quién va a ser el siguiente? Ajá. De una profesión. Vamos, vamos. ¿Quién va a ser el siguiente? Vamos a... Hoy yo voy a seleccionar. Como los veo que estén ahí un poco de pena, pues yo los voy a seleccionar. Vamos a ver, Jorge. Jorge, give me a number from 5 to 10. A number. Un número. 3. Ok. Del 5 al 10. A number from 5. Oh, sorry, sorry. Yeah. Mm-hmm. 7. 7, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mailing. Mailing Betsabe Guevara Chinchilla. Ok, vamos a ver. I'm sorry. Remember. Mm-mm. ¿Qué es? Yo adiviné, adivinen, ¿qué? ¿Cuál es la profesión? Look. It's a nurse. Nurse. Segura, yo creo que no era nurse. ¿Ah? Enfermera. No, es, ajá. Yes, nurse. Okay, good. Yes, it's a nurse. Yeah, nurse, enfermera, nurse. Thank you, Mailing. Ok, Jorge, vaya, hoy sí le voy a dar el privilegio a usted. Jorge. Ok. Let me see. Ajá. Ajá. Si alguien se sabe en inglés, dígalo en inglés, si no en español. Se puede, se vale, ¿ok? Porque si no saben cómo decir eso, lo pueden decir en español. Pero la idea es que al finalizar la clase, hoy van a saber cómo decir esa profesión. Can you do it one more time, Jorge? Do it one more time. Do it. ¿No es bombero? ¿Bombero? Ok. Es fire, algo así se dice. How do you say fire? Ajá. ¿Cómo se dice? Firefighter. Uh-huh. Firefighter. Yes. Ahí está. Firefighter. Bombero. Ok. Anoten la lista de vocabulario. Es una palabra nueva que ya acabamos de aprender ahorita. Firefighter. Como peleador de juego. No, no de juego. Fuego. Tengo problemas con la F y la J. Ya lo pudieron ver, ¿verdad? No es peleador de juego. Es peleador de fuego. Fuego. Fire, fighter. Fire, fighter. Ok. Oh, welcome, Katherine Morán. Bienvenida, Katherine. Mi nombre es Pedro Vázquez. Bienvenida. Ok, vamos a ver. Gracias. Quién... Ok, vamos buenas a ver noches. Quién. Buenas noches. Estoy viendo de los nuevos, ¿verdad? Alguien de los otros nuevos, creo que solo Katherine. Creo. I don't know. Ok. Ok, vamos a siguiente. Vaya a ver. Creo que Osvaldo tiene muchos perros en la casa. He has many dogs. Imelda, thank you, Xiomara. Xiomara. Okay, Xiomara. Vamos, ahí está Xiomara calentando motores. Vamos a ver. Oh. ¿Vieron lo que está haciendo ella? Do you see? Do you see? ¿Vieron? Do you see? ¿Lo puede hacer one more time? Email. Oh. ¿Qué es? Vamos a ver. ¿Alguien? Secretaria. How do you say secretaria? Okay, good. How do you say secretaria in English? ¿Ah? ¿Cómo se dice secretaria en inglés? ¿Cómo se dice? Secretary. Yeah, secretary, okay. Otra palabra que ya aprendieron hoy. Secretary.
secretary, 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 ok, secretary. All right, vamos, Alejandra, yes, Alejandra. Yes, Alejandra. Alejandra Serrano, ok, ok. Ah, ajá, ajá, good, good, ajá. ¿Cuál es la profesión o ocupación? What is it? Cantante. Cantante. In English, how do you say cantante? Singer. Singer. ¿Alguien que me singer lo pueda colocar en el chat, por favor? Singer. Thank you, Alejandra. Good job, Alejandra. Thank you, thank you. Uh-huh. ¿Alguien me puede escribir singer ahí en el chat, por favor? Okay, good. Thank you, Isis. Thank you, Alejandro. Okay, vamos. Y el último, Oscar Noé Magaña Martínez. Uh-huh. Vamos a ver. Hmm. Carpintero. Carpintero. Oh, okay. So, how do you say carpintero in English? How do you say carpintero? Carpenter. Thank you, Francisco. ¿Alguien me lo puede colocar en el chat, por favor? ¿Cómo se dice carpintero en inglés? Uh-huh. Ok. Muy bien. Me parece que hoy va a ser bien fructífera la clase porque estamos aprendiendo vocabulario de ocupaciones. Ok. Carpenter. So far, hasta el momento hemos aprendido ¿qué? Que la persona que canta se llama en inglés. ¿La persona que canta? Singer. Singer. La persona que inyecta. ¿Cómo se llama la persona que inyecta? Nurse. Nurse. Good. ¿Cómo se llama la persona que se raja? ¿Se raja? Sí, ¿verdad? Se raja. How do you say that? ¿Cómo se dice eso? Una persona que con un serrucho se raja. Ajá. ¿Qué hace? Que usa una ¿qué? ¿Cómo se llama esa cosa? Una chain. Sierra. Sierra, ajá. Pero no de cerrar. ¿Cómo se dice? Ajá, en inglés. ¿Cómo se llama una persona que cierra con una sierra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cómo se llama? Carpenter. Carpenter, good. Ahí está en el chat. Ok, ya aprendimos esa palabra de carpenter. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se llama una persona que pelea, que apaga los incendios? Fire. ¿Cómo, cómo? How? Fire. Muy bien. Ok. Usted lo puede decir despacio. Puede decir firefighter, ¿sí? Firefighter. Okay, fire. Yes, muy bien. Okay, perfecto. Okay, ahora creo que sí ya podemos continuar. We are going to continue with the class. All right. So, we are going to talk about today about jobs and occupation. Vamos. Open your microphone y díganme una ocupación o un job, un trabajo that you know, que ustedes conocen. Por lo menos el de ustedes. El de ustedes me tienen que decir esta noche, porque ayer vimos eso, ¿verdad? Me dijeron una, oh, I'm an engineer. Okay, I'm a janitor. You told me. Okay, ahora, díganme. ¿Qué jobs and occupations do you remember? Pueden incluir las que vimos ahorita. Vamos a ver. Uh-huh. Police. Police. Uh-huh. Police officer. Doctor. Good. Doctor. Doctor. Floor manager. Floor manager. Muy bien. Excelente. What? Accounts. What do you say, Francisco? Piloto. No sé si es piloto. Oh, pilot. Pilot. Se escribe pilot. Se escribe como pilot, pero se pronuncia pilot. Okay, repeat with me. Pilot. Pilot. Te lo voy a escribir acá. Doctor. Por... Doctor. Ajá. Aquí está. Pilot.
Sí, ahí está la palabra piloto. Ok, pilot. Ok, good. Vamos a ver. Otro job or occupation. Another one, otro. Give me another one. What? Gestor de cobro. Collect. Oh. Antes. Ok. Collect what? Mm-hmm. Ajá, yo se lo di ayer. Collect what? Ajá, ¿cómo se deletrea? ¿Se acuerdan? Mm-hmm. ¿Es un colector de qué? ¿Colector de qué me dijo usted que era? ¿Colector cobro. De cobro. Oh, colector de cobros. Ok, ajá. ¿Cómo le dije que se decía, Wendy? Mm-hmm. Es que sé cómo se escribe, más no cómo se pronuncia. Oh, ok. ¿Cómo se porque escribe? Porque se lo pongo en el chat. Mm-hmm, mm-hmm. Vamos a ver. Porque eso puede ser que sus compañeros lo ocupen también. Mm-hmm. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Cuénteme, ¿qué otros se acuerdan? ¿De qué otros se acuerdan? Uh-huh. An agent. Uh-huh. Uh-huh. An agent. Okay. A collector agent. Another one. What about me? What am I? Me, my profession. Teacher. Muy bien. Okay. Ajá, okay, muy bien. Vamos a ver, Osvaldo, what do you do, Osvaldo? Teacher, es que no sé cómo se pronuncia, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero entiendo que es quartermaster general. ¿Ah? ¿Cómo? Intendente general, no se acuerda, que me dijo que me lo iba a averiguar. ¿Cómo se pronuncia? Fíjese que hoy en esta mañana voy a hacer una pauta aquí. Yo dije, ¿a quién es que le dije que le iba a investigar? Y sinceramente se me olvidó. Pero me acordé que era alguien, pero no sabía a quién. Ajá. Ajá. Ok. Lo vamos a ir a perdonar. Lo voy a anotar acá. Ajá. Dígame, ¿cuál es? ¿Cómo se dice? No, en español. ¿Cómo es? ¿Osvaldo? ¿Cómo es en español? Intendente general. Intendente general, va. Intendente general. Ok, intendente general. Ok. Voy a investigarle y espero acordarme, ¿ok? Ok, intendente general. Ok, vamos a la siguiente. Aquí. What? Ok, vamos bueno, a la siguiente. Sé que te escribes, no sé si se pronuncia así como se lo he escrito en el chat, pero vamos a ver. En tengo el chat. Esta duda. Ah, Quartermaster General. I'm kind of, I don't think so, because Quartermaster es como a quarter, es como una empresa, como una sucursal, el Quartermaster. Entonces sería como el general. De una sucursal, algo así se es el quartermaster. Por eso no estoy muy seguro que así sea. Ajá, como un gerente general. Ajá. Pero no intendente. Ok, vamos. Vamos a la siguiente imagen. Ajá. Listen. ¿Hay alguna palabra que es nueva para ustedes? ¿O todas? Casi. Escojan por lo menos tres palabras, por lo menos tres. Y con esas tres vamos a trabajar en esta noche. Por lo menos escójame tres. Aquí tengo otros, miren. Así que no se me preocupen si no, aquí están otras. Así que, ajá. Bueno, escójame una o dos y con esas vamos a ir trabajando. Cada quien va... Para mí el que tiene el hacha. El hacha, vamos a estar el que butcher, tiene hacha. Oh, no el sé, butcher. Uh-huh. El carnicero, butcher. Okay. Butcher, carnicero. Butcher. La zapata. Vaya.
Escójanme tres, por favor, y quédense con esos tres, porque las oraciones que vamos a hacer más adelante van a utilizar esas tres nombres de esas profesiones que ustedes han anotado. Así que acuérdense de las tres que van a agarrar ustedes. Azafata. What is azafata? It's flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Yeah. Azafata. Flight attendant. Okay, vamos. Another one. Otro. Cashier. No sé cómo se pronuncia. Oh, cashier. 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 Yes, cashier. Cajera. Cashier. Cashier. Muy bien. Another one. Bookkeeper. ¿Qué significa? O sea, bookkeeper. ¿Qué? Bookkeeper es como, en this case, va como un contador. Como un guardador de libros, como un bookkeeper, es como, usted sabe que el contador es lo que hace, va viendo los libros, registrando todas las compras, las ventas, los activos, los pasivos y todo lo que tenga que ver, las cuentas por cobrar, etc. Entonces, es un bookkeeper, accountant, un contador, ¿ok? Y aquí está la palabra que aprendimos ya rato, miren, fireman or firefighter. Si a ustedes, se les hace más fácil decir fireman, solo digan fireman. Pero ahora, con el lenguaje inclusivo y todo eso, se debe de decir firefighter, porque ahí incluye mujer y hombre. Firefighter. ¿Y dónde está la de Celestito con calculadora? ¿Cómo se dice eso? Oh, this one? Bookkeeper. Sí, bookkeeper. Una accountant. Una contadora. Bookkeeper. Bookkeeper. Ok. Bookkeeper. Vamos a ver. Otra. Ajá, bookkeeper. Vaya, vamos a ir al otro porque puede ser que les parezca mejor las otras que tenemos acá. Aquí hay más, miren. ¿Alguno que les parezca? Sí. Aquí está singer, mire, la palabra que aprendimos, singer. Singer. Cantante. Vaya, miren, yo les sugiero para las próximas clases, yo sé que no sé a qué hora salen de trabajar ustedes, ¿verdad? Pero si quieren memorizar vocabulario, yo les sugiero que repasen el vocabulario. Cuando tengan tiempo, yo sé que no tienen mucho tiempo, pero cuando tengan tiempo, por favor, practiquen este vocabulario, porque si no, si solo lo van, como digamos, anotando en el cuaderno, se les va a ser bien difícil poderlo internalizar aquí. Pero si lo practican, por ejemplo, singer, cantante, y pueden buscar un ritmo y se la pueden aprender. Singer, cantante, ¿sí? Ok, vamos a ver. Oh, hay aquí alguien que es un lawyer. ¿Qué es un lawyer? Abogado. Lawyer. ¿Ok? ¿Hay alguien que es abogado aquí en el grupo? ¿Hay alguien que sea abogado? ¿No? Lawyer. ¿Ok? Lawyer. Yes, Francisco. ¿Y cómo sería la pronunciación de juez? ¿De cuál? De juez. Oh, judge, juez. Ok, muy bien. Creo que cada quien ya tenemos los tres, ¿verdad? Ya tenemos los tres ocupaciones. Yes. Teacher, ¿sí? Yes. Yes. ¿Cómo se pronuncia soldado? Soldado, oh. Ajá. ¿Y cuál otra? Y el de, ay, que está arribita, el de la marina. El marino. Eso, marino. Ajá. Okay. Va, soldado is, no es, be careful, tengan cuidado con la pronunciación. No se lee soldier. No es soldier. Es soldier. Soldier.
soldier. Okay. Por ejemplo, pueden decir, my father is a soldier. My father is a soldier. Y ahora, aquí este, el marino, sailor. Sailor. Okay. Sailor. Sailor. Ok. Vaya. Ahora, como ya tenemos el vocabulario. El científico, disculpe. Oh, ok. Ya se lo pongo ahorita. Parece. Ok, científico. Scientists. 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 ¿Sí? Scientists. Ok, vamos. Ahora los voy a mandar a breakout rooms y quiero que le lean las tres, los tres occupation que ustedes eligieron. Quiero que se lo lean a sus compañeros. Ok, vamos a hacerlo. Voy a mandarlos en grupos de 5. Vamos a ver. Grupos de 5, creo que estamos bien allí. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer los tres ocupaciones que nosotros hemos elegido. ¿Ok? Vamos. ¿Quién inicia? Voy a iniciar yo. Yo elegí tres palabras, que son architect, que es arquitecto, vet, de veterinaria, y firefighter, bombero. Me cuesta todavía. Bueno, voy a decir la mía, no me acuerdo si estaba. Auditor, recuerdo que estaba lawyer y no me acuerdo, pero voy a decir doctor. No me acuerdo si estaba ahí. Okay. La mía. Police, engineer, teacher o flight attendant. Continúo. Yo seleccioné sailor, que es marino, rayer, abogado, queen, creo que rey, o rey o reina, queen. No, king, king es queen. Rey. King, queen, rey. Oh, queen. Queen es king. Reina. King. Queen es king. Reina. Ah, ok. Queen. Ok, perfecto. Hello, hello. ¿Terminaron? Did you finish? Yes. 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 Wow, you were very quickly. You were very, very. I mean, you were working very hard. Okay, vamos a ver. Vania, ¿cuáles fueron las suyas, Vania? Which occupation did you choose? Which ones? Vania. Hola. Mis tres palabras fueron soldier, scientist y policeman. Very good. Okay. Ya luego vamos a regresar a la main room. Sí, solo véanme un momentito. I'm just checking every other group. And then we're going to come back to the main room. Vamos a ir a la main room. Okay. Esperen un momentito. Okay. Welcome back. So welcome Manuel, Isis, Vladimir, Veronica, welcome everyone. All right. So you were talking about occupations.
Can you tell me one occupation? One, tell me. One occupation. Tell me. Yes, Isis? Soldier. Very good. Soldier. Good. Yeah. Another volunteer. Voluntario. Volunteer. Thank you, Manuel. Thank you. See? Ajá, Manuel está ahí como que yo, teacher. Yo. Okay, Manuel. Chef. Chef. Okay. Thank you. Jorge? For example, doctor. Doctor. Okay, good. Giovanni. One example, Giovanni. Un ejemplo de vocabulario. Sailor. 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 Okay, good, good. Wendy. Thank you, Giovanni. Wendy. Pilot. Pilot, okay. Sandra. Sandra. And nurse. What? Nurse. Oh, nurse. Okay, good. Nurse. Thank you, Sandra. Thank you. Veronica. Veronica Lizette. Lawyer. Lawyer. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Verónica lo pronunció muy bien, pero tengan mucho cuidado, no vayan a decir liar, porque liar es otra cosa. Liar. Liar, se escribe liar. Liar es mentiroso. So, tengan mucho cuidado, no decir, he is a liar. No. No, he is a liar. He is a lawyer. Lawyer, ok. No liar. Tengan mucho cuidado ahí. Al que alguien dijo una vez, oh, you're a lawyer, you're a liar. Pero that's not true. Eso no es verdad. I think. Creo. I don't know. Usted juzgue. Ajá. Ok. Next. Let me see. Y vamos a ver. Alejandra Serrano. He is a soldier. Soldier. Ok. Vamos a ver. Very quickly. Oscar, Noé. Clown. What? Clown. Oh, clown. Okay. Okay, clown, payaso. Okay, good. Mailing. Vet. What? Oh, vet. 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 Mm-hmm. Vet. Okay, vet. Yes. Esa es otra. Creo que, si no recuerdo, mañana o la próxima semana vamos a ver el alfabeto y vamos a aprender a pronunciar la diferencia entre la V y la V. En español, para nosotros, vaca es lo mismo como que llamo vaca en vaca. En inglés, ¿no? En inglés, si usted dice vaca, es una cosa, y si usted dice vaca, es otra cosa. ¿Sí? Lo mismo pasa con veterinario, por ejemplo. Si usted dice vet, vet es una cosa. Pero si usted dice vet, ahí ya está hablando de veterinario. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver allá cuando veamos el alfabeto. Yo creo que lo vamos a ver mañana o el lunes. ¿Ok? Ok, thank you so much. Vaya, vamos a compartir de nuevo pantalla because we need to continue. Y ahora sí, vamos con... Ya aprendimos vocabulario, ya tienen por lo menos 5 palabras de ocupaciones, ya lo tienen, which is good. And we are going to continue. Ok, vamos. Ok, help me. Quiero que me ayuden, por favor. Help me. I'm going to match what? I'm going to match the picture with the vocabulary. For example, this one. What is it? Painter. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué dicen que es? ¿Qué dicen que es? Oh, I'm sorry. Painter. Oh, painter. Okay. Vamos acá. Painter. Okay. What about this one? What is it?
What is he? ¿Qué es él? Policeman. Okay, what about he? Is he a teacher? Is he a teacher? No. No. Chef. Oh, chef. What is chef? Well, are you sure it's a chef? Baker. Are you sure? A cook. ¿Qué es cook? ¿Qué es cook? Como verbo, y aquí van a aprender dos palabras por si no sabían. Como verbo, la palabra cook significa cocinar, como verbo. I cook, she cooks, we cook, pero como nombre es que cocinero. ¿Ok? Como nombre es cocinero. ¿Ok? Vamos, siguiente, what about, I guess it's a man or a woman? A woman, I guess, or a man, I don't know. What is he? Teacher? Yes, teacher. A teacher. Okay, what about she? Who is she? No. ¿Quién es ella? Doctor. A doctor? No. Let me see. Well, yeah, it's a doctor. All right. Doctor. Okay. What about she? Is that a man or a woman? Pilot. Ah, good. Pilot. Excellent. What about she? Vet. Si ven, vet es el nombre corto de veterinarian. Veterinarian. Vet. Okay, what about him? Dentist. Who is he? Dentist. A dentist. Good. Un dentista. Dentist. What about him? Musician. Yes. Musician. Okay, así que vamos para arriba. Musician. Okay. What about him? Baker. How do you say panadero in English? How do you say panadero in English? ¿Cómo se dice panadero en inglés? Baker, good, baker. Y ahora el carnicero, ¿cómo se dice carnicero en English? Butcher. Okay, good, very, very good. Vamos, ahorita estamos practicando solo vocabulario. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, practicando solamente vocabulario. Okay, vamos a entrar a hacer oraciones y trabajar en conversación. Okay, good. Also, I would like you to tell me if you know the meaning of this vocabulary. ¿Saben el vocabulario? El significado. Maintenance. Mantenimiento. Yes, maintenance. Esa es una palabra un poquito a veces hard to pronounce. Sometimes it's very difficult to pronounce. Pero sé que para ustedes se le va a hacer muy fácil. Maintenance. ¿Ok? No vayan a decir, please, don't say maintenance o maintenance. Maintenance. No. It's maintenance. Okay? Yes. Maintenance. Okay, the other one is floor manager. Jefe de piso, algo así. Ajá, jefe de piso, exacto. Ahora la otra es supervisor. Okay, next, truck driver. ¿Qué es un truck driver? Y aquí me gustaría detenerme un poco. Listen,
¿Puedo cambiar esta palabra? Sí, y puedo decir bus driver, car driver, taxi driver, etc. ¿Ok? Sí lo puedo decir. Ok, el siguiente es engineer. Yes, engineer. Engineer. Ok, engineer. Engineer. Y el siguiente es que secretary. Ok, good. Ahora, lo que quiero que hagamos es lo siguiente. I'm scrambled the following letter to discover the occupation. Lo que tenemos acá son los mismos nombres que tenemos acá. Lo que quiero, por favor, es que identifiquen qué ocupación está escondida. Oh, está. Sí, por ejemplo, y me escriben en el chat. O mejor escriben en el cuaderno ustedes. Número uno es este, número dos es este, número tres es esto. Y cuando ya, sí, cuando ya terminemos, yo les voy a preguntar a todos. Identifiquen la ocupación que está ahí toda desordenada. Si alguien termina, avíseme, por favor, para chequear. Sí, eso. Pero cuando ya como de estudiar todas las palabras, o sea, ¿cómo están ahí escritas en el chat o cómo? En your notebook. Notebook. Mm-hmm. Notebook. Okay. Yo lo descifré. Okay, good. Thank you. Just wait a moment. Wait a moment. Just wait a moment, please. Espéreme un momentito. Vaya. ¿Qué me quiere decir la número uno? Number one. Engineer. Engineer. Okay. Engineer. Engineer. Number two. ¿Qué me quiere decir la número two? Number two. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Manager. Floor manager. Number three. Number three. Secretary. 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 Thank you. Number four. What is number four? Driver. Truck. Driver. Truck. 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 Driver. Truck. Driver. Okay, good. Muy bien. Excellent. Number five. What is number five? No van a decir pupusero. Supervisor. Okay. Supervisor. 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 Yeah, supervisor. Good. Number six. Vamos a ver, lo voy a dejar. Vamos a ver. ¿Cómo les dije que se decía esa palabra? Vamos a ver. ¿Un valiente? Maintenance. 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 Yeah, maintenance. Excelente. Wow. Maintenance. Maintenance. Ok. Maintenance. Maintenance. Okay. Vamos, continuemos. Ok. ¿Se acuerdan que ayer, yesterday, aprendimos a decir oraciones afirmativas y oraciones negativas? Do you remember? ¿Cuál es la diferencia entre esta? Yeah. I am Natalie. Y aquí en negativo es I am not Natalie. Ok. You are a secretary. You are not. Ok. You are not. Mm-hmm. ¿Sí? Lo único que cambia es esto. Look. Eso. Ok. The other one. He is an engineer. Engineer.
Y aquí sería, he's not an engineer. Okay, he's not an engineer. Okay, good. Vamos. She is a floor manager. She's not a floor manager. Okay. Eso es en negativo, esa es la diferencia. Solo se le agregamos not. Okay, not. Vamos a continuar. Okay, let's continue. Vamos a continuar. Okay. In here, quiero que por favor me escriban oraciones. Dice, complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. For example, voy a hacerles un ejemplo yo y luego pues lo voy a dejar que ustedes trabajen. Alan, ¿qué tipo de verbo sería? Am, is, or are? Is. Okay. Alan is a truck driver. A truck driver. Muy bien, ya tenemos la primera oración. Ahora, individual, quiero que me trabajen las, la 2, 3, 4 y 5 y 6. Ok. A lo mejor se los voy a asignar y ahí el resto va a trabajar. Va a trabajar voluntariamente. Verónica, Verónica Lisset, number two. Ok. Verónica Lisset, number two. Manuel Castillo, number three. Manuel Castillo. Ok. Ok. Wilber Pineda, number four. Wilber Pineda. Ok. Ok. Wilber Pineda. Okay, number five. Ahí, number five sería Mailing Guevara. Number five. Y la última, le voy a dar el honor a, vamos a ver, a Francisco López. La número seis, Francisco. Vaya, háganme las oraciones, por favor. Y yo creo que ustedes pueden, ¿verdad que ustedes pueden escribir en la pantalla? Yo sé que ustedes pueden. Intenten, por favor. Vamos a ver si les da la opción de poder escribir en la pantalla o manchar, no sé. Vamos a ver. Yo creería que ustedes tienen la opción. No les aparece. Bueno, si están de una computadora, sí, de un teléfono, no, no sé, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ajá, veo a Mailing que está acá. Ok, ya veo a Mailing acá. Muy bien. Vamos a ver. Número dos. Ok, vamos a ver. Sí, yo estoy desde el teléfono y estoy intentando, pero no encuentro el teclado. No encuentro el teclado, ok. Okay. No me parece. Usted, no sé, de los que están en de computadora, creo que tal vez pueden. Si no, no se preocupen. No worries, no se preocupen. Ok, vamos a hacerlos todos juntos. Vamos, me avisan cuando a los que ya les dije ya lo tengan listo, por favor. Ok, me avisan. Oh, por lo menos ahí veo que está manchando. Pero creo que debería de haber una opción ahí que le da como el vocabulario. Digo, para agregar texto. Pero si no, no se preocupe. Sí. Sí, lo que pasa, ajá, porque solo. Por ejemplo, aquí, miren, aquí veo que ya. Escribí. El dedo. Ajá. ¿A quién le tocaba el número 4? ¿Who was doing number 4? ¿Quién estaba haciendo el número 4? Wilber. Ah, sí, Wilber ya hizo el número 4. Miren, my boss is now. Sí sale, ¿verdad? Ajá, sí sale. Sí sale. Sí sale, ¿verdad? Sale el chat, ¿verdad? Ok, veo a Verónica también. Muy bien. Ok, veo que Verónica está manchando, pero igual me imagino que está buscando lo que es. Ahí está. Lo envío por el chat. Hola, hola, hola. Le envío por el chat. ¿Quién habla? No, ¿quién es? ¿Quién es? Yo, Manon. Vale. No, no, no. Usted la va a leer. Cuando lo diga, usted lo lee, ¿ok? ¿Ok, Manon? Ok, vamos a ver. Number two.
Vamos a ver, número dos. ¿Cómo es la número dos? I. No estoy segura. Ajá, dígame. La dos, I am an assembler, no sé cómo se dice. No estoy segura. Yes, I am an assembler. ¿Qué es un assembler? Un asemblador. Un asemblador, ¿sí? I am an assembler. Bueno, a los que no los mencioné, yo espero que así lo tengan ustedes también. Ok. Number three. ¿Cómo es la número tres? Vamos a ver. Número tres. Michelle is the floor manager. Is. A floor manager. A floor manager. Ok. Oh, no. Decline. I'm sorry, Francisco. Okay, manager. Okay, good. Vamos a ver, number four. ¿A quién le tocaba number four? Hola, ¿a quién le tocaba el número cuatro? Que veo que lo tiene acá. A mí, a Wilber. Wilber, okay. Wilber, ajá. ¿Me puede leer su oración, por favor, Wilber? My boss is not minus. Okay. It's not a minus. Okay, good. Muy bien. Número cinco. Número cinco. He is not a floor manager. Muy bien. Manager. Yes. Number six. Oh, ya veo que lo escribieron acá. ¿Me lo puede leer número six, por favor? Tina is an engineer. Tina. Oh, ok, pero aquí hay algo, mire. ¿Se acuerda que ahorita les mencionaba? Oh, lo siento. Le faltó la N. Exacto, le faltó la N, exacto. Cuando tengo un sonido vocálico, pues tengo que agregarle la N, ¿ok? Vaya, muy bien, vamos al siguiente. Ok, let me clean that. Voy a terminar de limpiar todo esto que está ahí. Cuando tenemos negativos, ustedes saben que hay negativos, ¿verdad? Hay negativos. Y tenemos ahí que dice afirmativos, we are Irene and Cindy. Negativo, we are not. Y ahí está. Ok, ahora vamos a hacer los ejercicios. Complete the statements using the plural of be con they. Ahora vamos a ver a quién le tocará. Vamos a ver. Sandra, number one. They. Y aquí está. Ahí lo hay. Vamos a ver a quién. Ajá. Número uno le toca a Sandra. Número dos, Oscar Noé. Número dos. Número tres, number three, Ever Giovanni. Number four, Easy López. Number four. Number five, Imelda. And number six, Jorge Sánchez. Bueno, el resto que no mencioné, yo esperaría que ustedes lo hagan en su cuaderno también. Vamos, entonces vamos a tener un minuto para terminar nuestra oración y luego leerla. Vaya, ¿ya terminamos? ¿Sí o no? Yo sí. Yes. Vaya, vamos. Yes. Número uno, ¿cómo es la número uno? Una pregunta. Yes, ajá, ajá. Pregúnteme, pregúnteme. ¿Cómo, en la tres, cómo se pronuncia cole? Hola. ¿Cómo? Colegas. Ajá. Número tres, colleagues. Ajá. Colleagues, yeah. Colleagues, I'm sorry. Colleagues, ajá. Okay. Uh-huh. Vaya, vamos. ¿Estamos ya? No. Vamos, number yes. one. Number one. They are. Ah.
Ajá. Vaya. Y no sé cómo se pronuncia. Okay. Receptionist. A receptionist. They are. Ah, no, no. La A no la puso. No. Y eso creo que es mi culpa. Es mi culpa el porque yo no les expliqué antes y se me olvidó. I'm sorry. I forgot to say that. Ok. Yo utilizo A y an solo con singulares. En este caso, es plural. Entonces, cuando es plural, forget. No se utiliza. No se utiliza A o N. ¿Ok? Vamos. Okay. Vamos, number two. Pero gracias, Sandra. Number two. Number two. You are not supervisor. You are not supervisor. Muy bien. Number tres. Number three, I'm sorry. Number three, Susana y Marcos are not colleagues. Colleagues, okay? Colleagues. Colleagues. Yeah. Muy bien, thank you. Susana. Ajá, number four. ¿A quién le toca number four? Who is number four doing or working on? We are not accountants. We are not accountants. Accountants, yeah, accountants. Okay, muy bien, thank you. Account. Okay, number five. Number five. Number five. ¿A quién le toca number five? Hello, ¿a quién le toca number five? ¿A quién le toca el número cinco? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Vaya, ¿no di el número 5 o sí? ¿O no lo di? Yo creo que sí lo di el número 5. Creo que le tocaba a... El último fue Jorge Sánchez, ¿verdad? Jorge, usted es el número 6, ¿verdad, Jorge? Yes, teacher. Ok, vamos a ver quién está antes de usted. Creo que fue a Oscar Noé. Ajá. Oscar Noé, are you there? Bueno. Yo dije la 2. La 2. Entonces, ¿quién no tocaba nada? Yes. Ok, no importa. ¿Quién me quiere decir el número 5? Who wants to tell me number 5? Number 5, we are Carla and Sandra. Ok, good. Number 6. Vamos a ver. Jorge, number 6. They are Mrs. Herrera and Mrs. Mejía. Yes, they are Mrs. Herrera and Mrs. Mejía. Okay, llegó el tiempo de pasar asistencia. Remember, voy a mencionar su nombre. And you tell me I'm here or I'm present. Okay, vamos a ver. Okay, Alba Isis. Present, teacher. Alejandra María. Vania Raquel. I'm here. Carlos Vladimir. I'm here. Francisco Sánchez. I'm here. Ever Giovanni. I'm here. Imelda Xiomara. Present. Jorge Antonio. Creo que ahí estaba Jorge Antonio, ¿no? Me pareció escucharlo. I'm here, teacher. Ah, ok. I'm here. Ok, José Manuel. I'm here. Ok, Katherine, Daniela. Crisia Guadalupe. Maylin Betsabe. I'm here. Néstor Giovanni. Okay. Oscar Noé. Present. Okay. Osvaldo Ernesto. Present. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Verónica Argentina. Verónica Lisset. Present. Wendy Leonor. Wendy Leonor. Present. Oh, and Wilber Ernesto. I'm here. Okay, muy bien.
Ok, vamos nuevamente a la práctica. Estamos practicando. Yes, Wendy Leonor. ¿Tiene una consulta, Wendy? No se escucha su micrófono, Wendy. O sea, lo tiene apagado. No se escucha su micrófono. Wendy, no se escucha. Vaya, vamos entonces nuevamente. Continuemos con la clase. Ok. Acabamos de terminar este ejercicio. Ahora vamos a continuar con el otro. Ok. When we have the verb to be affirmative, we have the long form and we have the short form. I am, am. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Okay. Excelente. Vamos muy bien. Ahora, quiero que trabajemos en el negativo. Vamos. ¿Quién me quiere hacer la número uno? ¿Un voluntario para el número uno? Ok, yo voy a ser el voluntario, el primer voluntario. I'm going to give you the model. Voy a darles el modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer las oraciones negativas. So, entonces sería, we are not cats. ¿Verdad? Estamos practicando ahorita. We are not cats. Sí. Va, número dos. Number two. My sister is not sad. My sister is not sad. Vamos a ver. It's not good. Number three. ¿Qué quieres hacer el número tres? Me, teacher. Okay. Patrick is not tired. Okay, vamos a ver. Patrick is not tired. Good. Number four. Number four. Me, Wendy. Okay, Wendy. I am not blue. Okay. Vaya, y aquí les voy a enseñar algo por si ustedes no sabían. ¿Qué creen que significa esta oración? ¿Qué significa la número cuatro? I am not blue. ¿Qué significa? Vamos a ver. Yo no soy azul. Ah, ok. Muy buena adivinación, pero esta es una expresión idiomática. Si alguien le dice a usted, oh my God, I'm blue, no significa que esa persona está azul. Lo que le está diciendo esa persona es que está triste. ¿Ok? Ajá, si usted le dice, hey María, I'm blue. Y usted le dice, ¿cómo vas a ser azul, Juan? ¿Cómo vas a ser azul? No significa que esa persona es azul. Lo que le está diciendo es que esa persona está triste. Por ejemplo, you can say, hey, you know, Jorge, I'm blue. What about you? Y Jorge dice, ah, me too, yo también, I'm blue. ¿Sí? Un ejemplo. Vaya, así que espero que esa expresión ya me la sepan, ¿verdad? Que ya la sepan. I am not blue. Por eso de aquí, I am not blue. I'm not sad. No estoy triste. Number five. Vamos a ver. John Mailing. Okay, Mailing. They are not fitting. Okay, vamos a ver. They are not 15. Good. Okay, number six. Giovanni Ramírez. ¿O quién? Osvaldo. No sé. Osvaldo. My friend. Espere. Osvaldo, número 6. Wait. Osvaldo, número 6. Y Herbert, a mí. ¿Sabe Ever que siempre me confundo con su nombre? Porque su nombre tiene H. Y siempre digo Herbert. Ah, tiene H. Y digo Herbert, pero no es Herbert, sino que es Ever. Ever. Es Ever. Así es. Yeah, Ever, número 7. Ok. Número 8. A mí, número 6. Osvaldo. My friend is not angry. My friends are not. Are not. Porque estamos hablando de amigos. Okay. Number seven. Ever. My boss are not
My boss are not hurt. Oh, my boss. My boss is my boss. Es uno nada más. Es uno. Ajá, es uno. Okay, my boss. Okay. Número ocho, number eight. Number eight. She's not 13. She is not 13. Good. Very good. Okay. Ahora, por favor, háganme el negativo de las siguientes oraciones. He is a good boy. Me van a escribir el negativo. We are happy. El negativo. I'm 8 years old. Negativo. My dad is angry. Negativo. Andrea and Sam are sister. Look the example. Miren el ejemplo. Estamos practicando ahorita. Okay. Miren el ejemplo acá. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. He is not a good boy. Este es mi ejemplo. Vaya. Vaya. Por favor, escríbanme las siguientes en negativo. Vamos a ver. Vamos, vamos. Me avisan, por favor, cuando terminen, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando las tengan todas terminadas, me avisan, por favor. Ok. Puede ser que lo escriban en su cuaderno y pues después, pues, lo hacemos ahí, ¿verdad? Sí, sí. Perdón, teacher. Sí, 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 dígame. Hay una oración que sí no sé qué significa. Ajá, ¿cuál, cuál? La que dice, my dad is angry. Okay. Ni idea qué dice. My dad, mi papá, my dad oh. is angry. Angry. Ah. Enjado. Yes, así como que, ah. Exacto. Ok, gracias. Ok. Okay, ¿estamos listos? Yes. ¿O todavía no? No. No, okay. Voy a esperar un ratito. Ok, vamos, hoy creo que sí, hoy sí ya creo que estamos listos. Ok, vamos, el segundo,
We are not happy. We are not happy. Good. Next. We are happy. I am not 8 years old. Excelente, excellent. I am not 8 years old. I am not. Okay, next. My dad is not angry. Angry. Yeah. Mm-hmm. Y la última. La última, Andrea and Sam are not sisters. Yeah. Are not sister. Okay. Vamos a hacer una actividad ahorita en línea. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿O no? Sí. ¿Qué ven en mi pantalla ahorita? ¿Qué ven? El ejercicio y el link. Los que estamos trabajando ahorita. Uh-huh. Nueva pantalla. Bueno, voy a compartirles nuevamente entonces. No hay ningún problema. No worries. Okay, I'm gonna do it again. Here it is. We're gonna play this activity. Hopefully. All right, so let's play it. Okay. See you now? Yes, right? Okay. I would like you to help me. Vamos a ordenar estas palabras. ¿Cuál va primero? First. They are a singer. Good. Nice. Good. Next. Mm-hmm. El primero. They are not a singer. Good. They are not singers. What about this one? I am your daughter. Oh, aquí hay un mistake. Aquí debería decir I am your. Okay, vamos. Ajá. Aquí. I am not your daughter. Good, very good. Vamos. Oh, what about this one? I am your daughter. ¿Por qué será que está incorrecta? Amba primero. Listen, y este es el otro parte. Ajá, esta es la otra parte del tema que vamos a ver. Ok, nosotros podemos preguntar como por ejemplo, ¿soy feliz? A veces nosotros como que tenemos esas crisis, ¿cómo se llama? ¿Crisis qué? Ajá, aquí se ponen a preguntar, ¿soy feliz? ¿Soy un maestro? ¿Soy un trabajador? Ajá, exacto. Entonces, por eso vamos a ocupar, y esa es la otra parte del tema de esta noche, y es yes, no questions. Paso para acá. Miren, si fuera una oración positiva, sería I am your daughter. Pero como es pregunta, sería am I your daughter? Vamos. You are my brother. Okay, good. Next. Okay. The negative four. Negative. You are not my brother. You are not my brother. Good. Vamos, siguiente. My grandma is she. She is my grandma. Good. Very good. Vamos a ver. Ahora voy a escoger a uno. Sandra. Vamos a ver, Sandra. Dígame. She is not my grandma.
Vamos a ver. Excelente. Okay, vamos a ver. Ever Giovanni. He is a Brazilian teacher. He is a Brazilian teacher. Okay, vamos a ver. Isis López. Isis. He is a North Brazilian teacher. He is not a North Brazilian teacher. Oh, mire, no puedo poner acá. He is not a Brazilian teacher. Oh, good. Very good. Vamos a ver a quién más tengo acá. Jorge. Is he a Brazilian teacher? Ajá, una pregunta. Good. Thank you, Jorge. Osvaldo. Okay. Osvaldo. Ah, perdón. No se me duerma, Osvaldo. ¿Cómo sería ahí? It is a cute dog. Acuérdense que, ok, en inglés los adjetivos, como esta palabra, van antes de go before, antes del nombre. Miren, este es el nombre. Los adjetivos en español, digo en inglés, van antes. ¿Sí? Ok, thank you, Osvaldo. Vamos a ver quién más. Vamos a ver quién más tengo acá. Ok, Oscar Noé. Yes. Dog. Not cute. Usted dice como así, it, así, no, como, ajá, it, Oscar, ¿qué se me hizo Oscar? ¿Se fue Oscar? Vale. Oscar, lo primero que necesitamos, Oscar, es un sujeto, ¿verdad? The subject. Luego necesitamos el verbo to be. It is, ok. Ajá, ¿y ahora? No. Ajá. It is not a cute dog. Okay, good. Thank you, Oscar. Vamos a ver después quién va. Vamos a ver. Meili. It is. Así, Meili. Is it. Ajá. Is it. Thank you. Vamos a ver, aquí no le he llamado a Vladimir Rodríguez. We are hungry. Good. Manuel Castillo. We are not hungry. Good. Vamos a ver, ¿qué más tengo acá? Tengo a... Wilber Pineda. Are we hungry? Are we? Porque vemos una ahí al final. Vamos a ver, Vania Raquel. Vania. They are actors. Good. Thank you. Vamos a ver, Alejandra Serrano. They are not actors. Ok, vamos a parar aquí porque hay otras actividades que hacer. Lo bueno es que me gusta ver que ya van manejando el verbo to be. Eso es muy bien, excelente. Vamos,
Continuemos. The next one, let me see, is this exercise. Okay, creo que vamos bien con el tiempo. Vamos bien. Vale, vamos a hacer otra actividad acá. Vale, vamos. Ahora lo que van a hacer es, van a ordenar las palabras. ¿Pueden ver lo que? No sé si pueden ver. ¿Pueden ver acá? ¿Sí o no? ¿Pueden? Sí. Yes. Vale. ¿Cuál es la primera letra que va? Aún estoy viendo la diapositiva, teacher. Ah, vale. Eso quería asegurar. Que... Sí, vale. Chévere, no se preocupen. Aquí vamos. Doctor, occupations. Okay, occupation. What is the first letter? The first letter? Huh? Doctor. 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 D O C. Oh, wait. Doctor. Okay, good. Vamos a ver. Next. What about this one? How do you say that? In English. Pilot. Okay, good. Bueno. Pilot, good. Next. How do you say that? Chef. First letter, primera letra, first. C. Second. H. Good. Next. E. What about this one? Teacher. First letter. First. T. E. Second letter. H. Then. C. Uh-oh. A. Uh-huh. Okay, good. Vamos, next. Teacher. Good. Next. Nurse. No. What about that? Police. Police. Aquí está. First letter. First letter. N. M. N. U. E. R. R. Okay, good. Vamos, siguiente. Vamos, ajá, next. Police. First letter. The first letter. Ajá, then. O. Okay, and the last one. Vamos a ver, sí, la última. Uh-oh. ¿Qué es eso? What is it? Huh? ¿Qué es eso? Yo sí no entiendo. It's builder, teacher. Un plomero. Ajá, ¿qué es? ¿Será un plomero? Mm-hmm. Oh, ese es, le voy a dar la primera clave, letter B. Builder. Oh, ajá. ¿Qué es un builder? Vamos a ver qué es un builder. Es como un constructor. Un constructor, exacto, un constructor. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, me voy a tener acá porque esto sigue y tenemos que avanzar, ¿ok? Ah, pero esta es necesario que la sepan. Vamos a ver, esta sí. Ajá. Fire. Wait, what? Wait.
Wait, five, okay. Después, es antes de R. Ahí está, ajá. Okay, firefighter. Good. Excellent, very good. Okay, so we are going to continue. Vamos a aprender los últimos 15 minutos. Oh, y este me va a quedar, ahorita lo voy a decir. A ver quién se me va a quedar hoy. Hoy se me va a quedar Alejandra María, pero Alejandra María no está. Así que se va a quedar Vania Raquel. ¿Se acuerdan el día de ayer que les explicaba eso, verdad? ¿Se acuerdan? ¿De los 10 minutos? Ok, al día de ayer se quedó Alba Isis. Hoy se queda Alejandra María no está, así que por eso se va a quedar Vania Raquel. Ok, Vania Raquel, 10 minutos para darle asesoría respecto al tema, consulta que tenga en esos 10 minutos, ok. Ok, nos quedan 14 minutos de clase. I am. Ok, good. Oh, Alejandra, ¿está aquí Alejandra María? Yes. Yes. Oh, es que la llamé Alejandra y no. En la primera sí estaba entre tarde, entre a las 8. ¿Y en la segunda? Sí. Oh, sí yo estaba. Mire, yo le había puesto cero porque. Participé de Silver. Sí, tiene razón. Alejandra Serrano, tiene razón. Bueno, ok, voy a cambiarle la asistencia acá. Va, perfecto. Entonces, Vania, usted se queda para mañana. Hoy le toca a Alejandra María, ¿ok? Ok. Ok, lo siento, okay. lo siento. Bueno, vamos de nuevo acá. Ok, vamos a continuar y aquí vamos nuevamente. Vamos a aprender algo ahorita en este momento. Francisco, sígame, Francisco. No, igual solo le quería comentar que entré tarde. Ok. Sí. Pero en la segunda dijo, ok, con tal que me haya mencionado, sí, me haya contestado en la segunda, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok. Ok, so, ahora ya sabemos cómo decir oraciones en afirmativo. Ok, así que ahora lo descalificamos. Ahora ya sabemos cómo decir oraciones en positivo. También oraciones en negativo. We know. So now, let's focus on questions. Questions. Questions with yes and no question. Por ejemplo, are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Is he a teacher? Yes, he is. No, he's not. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Ok. Vamos aquí. Listen. To make yes, no questions is very simple. Partan de la oración positiva. You are happy. ¿Sí? Ahora, si quiero preguntar, no solamente voy a... usualmente nosotros decimos, you are happy. Ahí no está preguntando. Lo que está diciendo es, dándole una entonación diferente a la palabra, a la oración, you are happy. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer? Si quiero hacer una pregunta, miren. Aquí está, muy simple. Miren. Lo que hago es, para acá, invertir. You invert. Invert are, look, o cualquiera, para acá. Are you happy? ¿Sí? Are you happy? Ok, imagínense que yo les dé esta oración. Imagínense que yo les estoy dando esta. Ok. Ahora hágame pregunta eso. She is a nurse. ¿Cómo sería? Is she a nurse? Is she a nurse? Is she a nurse? Okay, good. Imaginen que yo les doy esto. We are students. Esa es la oración. Somos estudiantes. Ahora, si queremos preguntarnos si somos estudiantes, ¿cómo sería en inglés? Are we students? Yes. Vamos a ver. She is Maria. Okay. She is Maria. Is she Maria? Okay. Is she Maria? Mm-hmm. They are friends. Are they friends? Okay, etc.
Okay, muy bien. Congratulations. Felicidades. Este creo que no hay ningún problema. Vamos a los ejercicios ahora. Okay, sí. Those are the same thing. I am intelligent. Am I intelligent? Como que, ¿soy inteligente? Okay, the next one. ¿Quién me quiere leer esta? Por favor, ¿quién me quiere leer? No, you are a student. Okay. You are a student. You are a student. Me van a permitir un momento, creo que la computadora se me va a descargar. Wait a moment. Esperen un momento, por favor. Okay. Okay, I'm sorry. Se me estaba descargando la computadora. All right. So, okay, I'm going to show you right now how to continue providing sentences. Okay, here we go. Voy a compartir nuevamente pantalla. Vamos acá. Okay. Isis, tranquila. No se me duerma. Sorry. Me levanto a las 4 de la mañana, lo siento. 8 minutos. Sí, igual, estamos cerca. Yo me levanté a las 3, pero me volví a dormir, así que me levanté a las 5 y 10, parece. Vaya, no se me duerma. Vaya, vamos a ver Isis para que le quite el sueño. La vamos a castigar ahorita. Ajá. Léame esta toda la You are a student. Okay, good. Next. Are you a student? Good. Vamos. Next. ¿Quién me quiere leer el siguiente? He is a pilot. Ajá. Is he a pilot? Ajá. Is he a pilot? Muy bien. Thank you, Noé. Vamos. Next. ¿Quién? She is from Spain. Ajá. Spain. Is she from Spain? Spain. Como que no, imagínense Spain. Como que no ven la letra Spain. A y ven una letra E ahí. Spain. Vamos, Spain. Next. ¿Quién? Who? Is it a big house? Good. Is it? Aquí les voy a, para que se les haga más fácil para pronunciar, solo imagínense que estas palabras están juntas, las dos. Is it? Ajá, okay, muy bien. Vamos, next. Are we ready? You are doctors. Are you doctor? Okay, next. They are rich. Ok, muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Ok, vamos. Ayúdenme a completar estas oraciones, por favor. Luke, are you Carlos? Yes, I am. ¿Cómo respondemos si alguien nos pregunta, por ejemplo, are you Wendy? Yes, I am. Ajá, sí, yes, I am. Pero imagínense que yo me encuentro a Isis y le digo, are you Wendy? No, I'm not. Ajá, no, I'm not. Ok. Vale, vamos a ver. Mire, is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Vamos a ver, Mailing, are you a teacher, Mailing? Not are. No, I am not. No, okay. Porque acuérdense, yo le estoy preguntando, are you, si yo pregunto, are you
a teacher? Usted me dice, yes, I am, o no, I'm not. Okay. No. Okay. Okay. Vamos a ver, Osvaldo. No, no, no. Vamos a ver, Sandra. Sandra, are you a singer? Singer. Sandra, Sandra. No la escucho, Sandra. Sandra. Hoy sí. Okay, Sandra. Sandra, are you a singer? Yes, singer? I am singer. Really? Yes, I am singer. Oh, y, usted... no, o no, sea, no. ¿Le está diciendo la afirmativa o cómo? No, 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 no. Le estoy preguntando de acuerdo a usted. Ajá, si yo le digo, are you a singer? ¿Es una cantante usted? No, I am not a singer. Ajá, good, very good. No, I am not a singer. Vamos a ver. Imelda, are you a doctor, Imelda Xiomara? Are you a doctor? No, I am no doctor. Ah, okay. Imelda, are you an accountant? Accountant. Accountant. Contador. Are you an accountant? No. Ah, okay. Vamos. No, I am no. Okay, no, I am not. Okay, listen. Si alguien les pregunta, are you, usted va a contestar si es verdad, yes, I am. Si no, no, I am not. Yes, I am. No, okay. I am not. Okay, or I'm not. Okay, miren. Si la pregunta va como, is she, imaginen que estoy hablando con alguien y le pregunto a ese alguien, hey, hey, mira, is she a manager? Aquí no me van a responder, yes, I am, porque no le estoy preguntando acerca de ustedes, sino que le estoy preguntando acerca de, ¿de quién? Ella. De ella. De otra entonces, persona. Exacto. Miren. Tengo no, mucho. She. Ajá. Yes, she is, or no, she isn't. Imagínense que estoy con mi amigo y estoy preguntando acerca de alguien que lo veo por ahí. Ok. Y allí dice que, ahí dice, is he a supervisor? Is he a supervisor? Si él es un supervisor, yo diría. Yes. 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 He is. Si no es un supervisor, él, no. ¿Qué diría? No. No. Oh, yes. Ok, good. Muy bien, muy bien. Vaya, vamos todos juntos acá. Si yo le pregunto, ¿are they service providers? ¿Son ellos proveedores de servicio? Si ellos fueran sí, ¿qué dirían? Yes, they are. Yes, yes, yes they are. Si no fueran, no, they no, are. No, they are. Ok, vamos. Entonces aquí vamos a contestar esto. Is she Jessica? No. No, no. What? No, what? No, I know. No. 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 Miren, tengan mucho cuidado. Yo no les estoy preguntando de ustedes, sino que estoy preguntando de Jessica. Y Jessica es she. Is por tanto... She? No voy a contestar. No, she's no. No, she's no. Ok, muy bien. Voy a hacerlo aquí. No. Vamos a ver aquí. Vamos. Muy rápido. No, she is. She is no. She isn't or she's not. Wait, 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 wait. Aquí está computadora. Ya se quiere ir de vacaciones. Le falta todavía. Ajá. Ajá. No, she's not. She. She is. She is linda. Ok. Muy bien. Vamos al siguiente. Tenemos un minuto. Vamos. A manager. Y mira la respuesta. Yes, I. ¿Cómo se lee la pregunta acá? You are. ¿Ah? You are a manager. Ajá. Recuerden las preguntas. Recuerden las preguntas. Are you a manager? Are you a manager? Yes, what? Are yes. You yes, what?
Yes, I am. Yes, I am. Vamos, vamos a preguntar de Tomás. ¿Qué sujeto es Tomás? ¿Es she, es they, es we o es he? He. No, Tomás no es she. Tomás es he. Recuerden, he es él. She es ella. ¿Ok? Vamos entonces. Ah, vamos. Is, ¿cómo sería ahí entonces? He Thomas. Ajá. Is he Thomas? ¿Cómo sería ahí? No, he's not. Yes. Yes. Oh, no. No es yes, no, es no, 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 no. Es cierto, not, es no, no. Excelente, alguien no, me dijo. Okay. Alguien me dijo no, yes. Es cierto. No. Wait. Vamos a ver. Ya casi nos vamos. Solo terminamos estos dos ejercicios y nos vamos, ¿ok? Vamos a ver. Aquí termino. No, he's not. No, he isn't. Okay. No. He isn't. Okay. Sí. No, he isn't. He is José. Okay. He is José. Vamos, la última. Estas últimas dos y nos vamos, ¿ok? Dave, Francisco, and Alan. Are they Francisco and Alan? Okay, good. Are they Francisco and Alan? Are they? Yes, what? Yes, they are. Yes, they. Okay, muy bien. Vamos a ver acá. Are you Marcela and Carla? No. We aren't. No, we aren't. Ajá. Ahí dice María y Camila. We are María y Camila. Okay. Muy bien. Y ahora, como siempre, antes de irnos, siempre escribimos una oración. Ok, ahora me van a escribir una oración en negativo, preguntando. Puede ser con he, puede ser she, puede ser... No una oración en negativo, sino una pregunta. Una yes, no question. Por ejemplo, miren mi ejemplo. Ahorita lo escribo. Are we students? Y la respuesta sería, yes, we are. Vamos. Are we students? Me escriben esa pregunta, la escriben bien y yo les digo goodbye. O con solo la pregunta que hagan, con solamente la pregunta que hagan. Vamos a ver, is she a nurse? Yes, Jorge, good. Bye bye, Jorge. I will see you tomorrow, Jorge. Bye bye. Good night, teacher. Good night, Isis. Are you teacher? Ajá. Are you a teacher? Okay, Francisco, are you a teacher? ¿Qué es una pilota? A ver. Lo siento. Okay, Isis, goodbye. Francisco, goodbye. I'll see you tomorrow. Vamos a ver, Wendy. Goodbye, teacher. Okay, goodbye. Bueno, ahorita la corrijo, lo siento. Bye. Okay, vamos a ver, Manuel. Manuel, you are my father. Manuel. Recuerda que cuando hacemos una pregunta, utilizamos el verbo to be primero. Usted me ha hecho como Raúl, una hora. Lo mismo, Osvaldo. Cuando hacemos una pregunta, no lo hacemos como he is a doctor. La pregunta es... Imelda Xiomara, es una pregunta. Una pregunta que tiene que ser. Se consigue una interrogación. Vamos a lo ver. Lo que pasa es que lo que pasa es que esta computadora no hay cómo sacarle el signo. Ya le di bastante. Oh, ok. Vamos a ver. Por sus compañeros, vamos a ver. Wendy, is she a pilot? Yes, Wendy. Goodbye, Ben. Wendy. Vamos a ver. Goodbye. Voy a ver, Giovanni. Le hace falta el signo. ¿Es she astronaut? Sí. Ok, bye bye, Giovanni. Vamos a ver, Osvaldo.
Is he a doctor? Yes, Osvaldo. Good. Bye bye. Vamos a ver, Meili Betsabe. Is she a nurse? Good, Meili. Bye bye. Vamos a ver, Manuel. Are you my father? Yes. Bye bye, Manuel. Bye bye. Vamos a ver, Sandra. Are you a teacher? Very good, Sandra. Goodbye, good night. Bye bye, bye bye. See you tomorrow. Vamos a ver, Alejandra. Is she a sailor? Alejandra, yes. Goodbye, bye bye, bye bye. Bueno, Alejandra se me queda porque Alejandra se queda conmigo ahí al final. Vamos a ver, Vania. Are you my friend? Yes, good, good. Bye bye, bye, Vania. Vamos a ver, Oscar Noé Magaña. Is he a clown? Muy bien, Oscar. Bye bye. Vamos a ver, Vladimir, am I a doctor? Good, Vladimir, goodbye. Nos veo mañana. Nos veo mañana. ¿Quién se me han quedado? Vamos a ver, ¿quién se me han quedado? Yo. Oh. Ah, Imelda, tiene que hacerme la... Vamos a ver. Disculpa. Porque ya la puse. Eso. Ay, ay, discúlpeme, discúlpeme. Vamos a ver, Imelda, ¿dónde está Imelda? Ah, Imelda, pero dijiste que me está diciendo una oración. Me está diciendo, I am your daughter. Una oración, pero yo quiero que me diga, ¿Am I your daughter? Sí, ya, okay, ya, vamos ya. A ver, Verónica, Lizeth, discúlpeme que no había visto su oración, Verónica. Vamos a ver, Verónica, Verónica, ¿Are they happy? Yes. Giovanni, a usted le dije ya ratito que estaba bien su oración, Giovanni. Bueno, al menos que se quiera quedar. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Bueno, vamos a ver, Wilber, ¿Is she a nurse? Muy bien, Wilber, bye bye. So, Verónica, bye bye too. Thank you. I will see you bye, bye. Tomorrow. Alejandra se queda. Vamos a ver, Herbert ya se va. Imelda, lo que tiene que hacer Imelda es cambiar. Solamente cambiar. Exacto. Am I a doctor? Ok, por ejemplo, vamos a ver. Imelda, ¿me puede decir, por ejemplo, cuál es la oración ya que tengo me otra, dio? Ya tengo otra. Ah, ok, ok. Is he a nurse? Ok. Yes, is he a nurse? Mire la corrección ahí. Is he, okay, déjame ver aquí. Okay. El signo lo copié de otra porque no lo puedo sacar. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Imelda. Imelda Sumara, I will see you tomorrow, okay? Bye, 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 Imelda. Take care. Cuídese. Bye. Okay, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Thank you. Alejandra, el motivo de quedarse acá es por si hay alguna consulta, hay alguna duda de algún ejercicio que no ha quedado algo claro. No sé, estoy aquí como el tiempo para poder darle una pequeña orientación. No sé si tiene alguna consulta del verbo to be, cómo hacer preguntas, negativos. No, la verdad ahorita por el momento no tengo dudas. Quiero ver, bueno, las contracciones. Vaya, de la plataforma, ajá. No sé si ya comenzó a trabajar en las plataformas. ¿En la plataforma? No. Vaya. Usualmente los viernes se va a ir actualizando lo que es las notas y todo eso. Recuerde que debe tener el 80% de las notas. Entonces, quiere decir que los viernes va a haber actualización de notas. Entonces, en caso de que usted no haya terminado un ejercicio, pues yo le tendría que decir, Alejandra, no se le olvide, no ha hecho la tarea 1. Cada día hay una tarea. Por ejemplo, ayer hubo una tarea, hoy habrá otra tarea y mañana habrá otra tarea. Así que, por favor, tenerla en consideración. Uh-huh. Ok, entonces, no importa. Por ejemplo, uh-huh. Ya que tengo la acumulada la de ayer, igual yo la puedo hacer ahora sin ningún problema. Sí, usted puede adelantar. Si cree que el tema es fácil y no tiene muchas complicaciones, usted puede adelantar aún cuando no hayamos visto la clase. Se puede adelantar en su propio ritmo, okay. Solo que se le recomienda no dejar mucho trabajo para último. Puede adelantar, pero claro. Sí no puede dejar muchas tareas para último. Uh-huh. Ok. Entonces, no se le olvide ahí realizar eso, porque eso lo tomará como parte de si completa o no exitosamente este curso. Uh-huh. De acuerdo, igual ya ahorita me voy a poner a hacer eso. Vaya, igual mañana tiene también, mañana trabajamos y hacemos otra clase mañana, entonces también puede avanzar mañana o igual el tema de mañana no es muy difícil que digamos, entonces vamos a estar trabajando siempre con el verbo to be, y si usted cree que puede avanzar, pues yo le recomiendo que lo haga. Ok.
Okay, perfect. So gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Espero verla mañana. Have a good night. Okay, bye bye. Bye bye. Take care. Goodbye. Bye bye.